de Legacy. Podemos ver que anda con la camisa emblemática del equipo. Ellos han ido a Siguatepeque, Tegucigalpa, donde más, alrededor de todos los torneos regionales que se hacen en Honduras, y ha estado participando, ¿no? Sí, eso es correcto. Esta es una buena match para observar. Sabemos que Laszlo es un personaje con mucho nivel, que siempre se ha esperado bastante de él. Contra Vanita es quien prácticamente puede ser columna vertebral de El Salvador en este juego. Vamos ahora a comenzar con el siguiente juego. Tenemos un muy buen juego para disfrutar. Laszlo utilizando su palutena contra Vanitas, que este día está sacando a Rob de nuevo. Se podría decir que Laszlo tiene un buen pick, es un buen counter pick contra Rob, ya que es heavy, es grande, entonces puede lograr unos buenos combos con Nair y Upper. Vamos a ver este enfrentamiento muy esperado. Si no lo estás viendo y estás a los alrededores, tenemos a Vanita desde El Salvador contra Laszlo de San Pedro Sula. En este enfrentamiento, palutena contra Rob. Y ha comenzado el juego. Llevamos 30 segundos y han sido bastante precavidos. Ambos en 29%. Cae con el troll. El trompo no conecta. Buenos uppers de parte de Laszlo. Se logra zafar al siguiente. ¡Uy! Estaba esperando que no iba a ser directo y es igual su neutral beat. Buen near de parte de Laszlo. ¡Uy! El block esperando el whirlwind. Up smash esperándolo. Buen near de nuevo. Está alejando del stage Vanita. Fuera del stage, en peligro. Laszlo lo está teniendo con problemas. Otro near de nuevo. Puede ser el primer stop. Laszlo se le quita Vanitas. Laszlo ahora llevándose el primer stock, super emoción, estamos aquí pendientes. Lo está teniendo en problemas, lo está teniendo en problemas. Lo tiene en el aire. Buen grab de parte de Vanitas. Conecta de nuevo el up air y se lleva el primer stock, empatando prácticamente el juego. Pero Laszlo le dice: no me importa, salgo inmediatamente, se está haciendo los damages. Trompo de nuevo, conecta. Up air. Los golpes pequeños que está haciendo con palutena para poder estarle bajando el damage y luego buscar la kill con el Nair o el Up Air. Muy buena opción. ¡Uy! Casi hace el setup. No es suficiente. Está tratando de agarrarse la orilla. Conecta de nuevo. Está en problemas. Laszlo con un muy buen porcentaje. Hace el grab, down throw. Sabía que venía, no pudo conectar nada. Falla en otro B, el trompo no conecta. Ambos en un safe state de nuevo, pero tienen demasiado porcentaje, Vanitas. Está en el exterior, está en el exterior, está en el hecho. Va a buscar afuera, conecta y se lleva el segundo stock. Laszlo tiene la oportunidad de llevarse la ventaja ahorita. Tiene que aprovechar y hacer un poco de damage. Vanitas desde lejos, tratando de poner un poco de damage con los proyectiles. Entra con Fair, entra con Fair. Buen grab, lo tira para abajo, va a conectar. Uy, se logra zafar. Buen mashing, hoy el backer para poderlo sacar. Y empata de nuevo el juego. Es de cualquiera en este punto. Buenos blocks. Están siendo precavidos. Vanitas haciendo damage, 71%. Laszlo está en problemas. Podría estar choking o no. Quiere hacer el lock. Igual conecta ese par de jabs.
grab, puede ser back throw, B neutral, no es suficiente. Quería hacer el two frame, no le sale. Near, Laszlo le dice, espérate que todavía tengo energía en mí. Bien, bien con ese back air. Bloqueando todo el ataque que viene de Benitas. Uy, pero el neutral conecta y lo detiene. No se va a recuperar desde esa distancia. Enemigo del fastball. Pues sí, lo que te comenté al inicio, pues Laszlo pudo aprovechar con los uppers, snares, y tuvo una gran ventaja, pero lamentablemente Vanitas pudo hacer call-out a todo, y pues así logró ese first game con ese sadly SD de Laszlo. Hay mucha presión para cada uno de los participantes. Laszlo, por ser local, tiene a todo Honduras en su espalda. Y nuestro amigo Vanitas también siente la presión de demostrar en un país ajeno que él puede. Estamos en casa con Laszlo y vamos ahora al segundo juego. Mismos picks y vamos para Unova. Vamos a ver quién no tiene él para ganar. Sabemos que Laszlo llevaba la ventaja por muy buen tiempo. No sé si es que Vanitas se acostumbró a él o es que Laszlo simplemente empezó a sentir presión. No, es que también recordar cualquier persona puede. Excelente spike. Early kill. Early kill, definitivamente. Pero como te decía al inicio, pues cualquier personaje puede adaptarse al playstyle de cualquiera. Mid game. Y eso es una gran habilidad. Pero Laszlo con la gran ventaja. Vamos a conectar con un poquito de jabs. Laszlo tiene que aprovechar esa ventaja. Tiene que empezar ahí a aprovechar que tiene un stock lead. Bien, se detiene. Uy, esquiva mucho, pero grab de parte de Vanitas lo espera enfrente y lo hace bien. Bien, de parte de Vanitas. Está jugando el stage, está jugando un poco más precavido. Laszlo está aprovechando la ventaja. Falla el grab. Uy, suficiente. Vanitas logra agarrar la primera stock, pero igual al costo del 73%. Está siguiendo. Vanitas está súper golpeado. Puede ser momento para Laszlo. ¡Uy! Buen parry. Está buscándolo con backer. Se aleja. Conecta el trompo, pero no el neutral. De nuevo con el trompo. ¿Cómo juega con ese trompo? Conecta de nuevo. Fronty, ¿va a ser suficiente o no? Falta el stage. El stage no, yo creo que no le favorece la parte de arriba, ¿no? Es más alto. Está buscando de nuevo neutral B, no conecta, tira el trompo, pero si el trompo está ahí, hay que fijarse, es un problema, porque lo vuelve a agarrar, lo tira, lo vuelve a agarrar, lo tira. Y hace bastante damage, conecta el backer. El lead que tenía Laszlo se ha ido para otro lado y le regresa y le dice, no, el juego de cualquiera. ¿Quién va a ganar? Si Laszlo gana, se van al tercer juego, pero si ahorita gana, es un 2-0. Bueno, backers poco a poco haciendo damage. Laszlo calmándose. Conecta poco a poco. Fair, fair. Neutral de parte de Palutena. Trompo de nuevo. Neutral B. Falla. Falla con el trompo. Sale del stage. Uy, buen parry. Lo elimina. Fair, fair. La presión que está ejerciendo ese robot. Buen backer. Laszlo quiere buscar la kill o no. Bear de nuevo, quiere hacer el down tilt combo. Laszlo se lo esquiva. Neutral. Laszlo, podrías agarrar aquí el win. Cae el back. Es de cualquiera en este punto. El trompo está en juego. Está en las manos de Vanitas. Uy, logra fallar y lo golpea antes. La persecución. Están haciendo los rolls, Vanitas. Roll tras roll. ¡Oh! El back here. Justo cuando se está agarrando del edge, Vanitas se lleva este juego 2-0. Laszlo la tuvo cerca, pero al final no pudo cerrar el trato. Se mostró la paciencia de Vanitas, aún en disadvantage. Hizo spacing todos los backers porque se notaba que el Laszlo estaba haciendo mucho backer. Entonces, con sus buenos shields y con waiting out, pues logró Game 2 y al final overall